deja hablar, papi. A ver, gente. ¿Qué es lo que estamos jugando, papi? Spider-Man. A ver, gente, vamos a jugar Spider-Man 2. Spider-Man 2. Mientras que mi papá me maneja. Él me maneja. Y yo les voy platicando. Mientras que nos vamos a estar rica rosquilla. No puedo comer con el micrófono porque si no se ensucia. No sirve. Ay, déjame. Voy nada.
Qué deprimente. Tengo una burbuja en mi boca. A ver, cómo enciendo la luz. ¡Ah! Quiero dar un salto mortal. ¿Cómo se llama? Perfecto. Ok. Voy a utilizar este traje. ¡Bum! Y ahora no sé qué hacer. ¿Me ayudas? Sí. Dale. Bueno, no sé. Creo que hay que poner la luz y algo. Oh. ¿Otto usaba esto como campo de pruebas? La fuga de la prisión habría sido la coartada perfecta para mudarse. Otto está bajo control de su propia rabia. Y la interfaz neural la intensifica. Pero su odio es genuino. Destruirá toda la ciudad para acabar con Norman. Las personas de GTA Otto, se volvieron a poner. Otto, he estado estudiando los puntos débiles de la tecnología de Cyber. Sí, las de GTA se volvieron a poner. Spider-Man también, ¿verdad? El buen Rino, mi segundo ruso favorito. Otto desarrolló un corrosivo para liberar a Rino de su traje. Una cierta agencia gubernamental pasó años intentándolo y no lo consiguió. A él solo le tomó unos días. Mac Gargan, alias Scorpion. Parece que Otto grabó mensajes para su equipo. ¿Dónde estás metido? No sé. Vale. ¿Pase? Yo me voy a buscar agua. ¿Se hacen? Yo después que hice el bendito laberinto. Bolt. Me he enfrentado a él más veces que a cualquier otro. Sí. La fuente de energía para las alas de Bolt le dio cáncer de columna. Y Otto está desarrollando un tratamiento experimental para salvarlo. Electro. A ese se le cruzaron los cables. El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura. Doc consiguió modificar su arnés para acercarse un poco más a ese objetivo. ¿Qué es esto? ¿Un foco UV? Tiene que estar pendiente del directo, papi. Sí. Si no, la gente se pone brava y se va. Ah. Gente, ahorita no tengo el mando porque mi papá... No, espera, déjame decirles por qué no tengo. Porque me está ayudando. Primero, después que me ayudaste del laberinto, después me metí acá. Martin Lee. No puedo creer que sea el mismo hombre que conocí en Fist. Quita eso de ahí.
momento. Mira, después que me ayudaste a hacer lo de la cosa que estaba por ir por el laberinto, después fui a una misión que era esta, y después esa lámpara debe encenderse. Me metí acá. Aquí vamos. Es raro que admita esto, señor Gargan. Pagar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba. Estaba atrasado con algunas personas exigentes. Pero una vez que el trabajo de la reserva esté terminado, sus obligaciones financieras también quedarán saldadas. Otto Octavius puede ser muy persuasivo. Papi, dice uno que su canal se llama igual que el de... ¿Sí? Ya yo sé quién es. Es my crack. Ya va. Y algo aquí que no me cuadra. Es un youtuber de España. Parece que Otto y Lee tienen más historia de lo que pensaba. ¿Hace cuánto que se conocen? Ok, vaya. Dios mío, señora. Este muchachito, el directo lo deja botado. No sirve como patrocinador. Entonces, póngaselo pues. Solo que tengo que supervisar a mi hermano. Marcas ocultas. Otto encargó a los villanos que destruyan las propiedades de Oscorp por toda la ciudad. Intenta desarmar el imperio de Norman poco a poco. ¿Qué hace Vulture en Times Square? Debo mantener la guardia. Electro desactiva las plantas de energía de Oscorp. Tiene sentido. Rino va tras las propiedades de la costa de Oscorp. ¿A cuál irá primero? ¿Y para qué? Scorpion debe estar tratando de envenenar la reserva de la ciudad. Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp. Y probablemente a Norman. Lee va tras el antisuero del aliento del diablo, usando algo llamado Icarus. Cuando me contaste tu sueño por primera vez, te creí loco. ¿Energía pura?
Pero a medida que profundicé en el problema, descubrí la forma de que ambos obtengamos lo que deseamos. Te prometo que cuando terminemos, serás energía pura. O casi lo serás, la diferencia será irrelevante. Era broma, soy feliz. Siempre soy feliz. Alexei, he seguido tu carrera con gran interés. El mundo te ve como un imbécil. Pero yo veo a un guerrero con el corazón de un poeta. Sé que deseas liberarte del traje de batalla. Norma, siento que no puedo dar la vuelta sin ver su rostro. Sonríe para las cámaras, se llena de galardones y mantiene firme su bota presionando mi cuello. ¿Por qué nadie más? Oscorp, ¿cuántos hombres necesitan? Arrestaron a Marty. Esta es mi última grabación. Peter, si estás escuchando esto, debes saber que hice lo mismo. Ícaros, ¿es esto? Hola, Spider-Man. No nos hemos presentado adecuadamente. Soy... Otto Octavius. No hay ningún Ícaros, ¿cierto? No. Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Ícarus era una trampa para ponerte en posición. ¿En posición? ¡Oh, oh! ¡Te llevo! Es tan revitalizante trabajar para un hombre como Octavius. Tiene un plan B para el plan B. ¡Oye! ¡Oh! ¿Pete? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! ¡Escucha! ¡Lee está buscando el antisuero! ¡Hay que encontrar el laboratorio de aliento del diablo antes que él! Estoy en ello. Solicité los permisos de construcción de la ciudad. Si está el laboratorio, lo encontraré. ¡Genial! ¡Bien! ¡Hablamos luego, MJ! ¿Halló la trampa? Lo ablandó. Es hora del plan B. Gracias. ¡Oh! ¡Importante, Electro! ¿Realmente creciste en prisión, no? Apenas si lo sentí. ¡Fallaste! ¡Y ahora! ¡Seguro entraste en shock! ¡Oh! Normal. Tengo mucha vida. Y de cerca, Max, como siempre. Dale. ¡Corre, Spider-Man! ¿Viste eso? Por favor. Este es R1, ¿verdad? Este es R1, ¿verdad, papá? Este es R1.
¡Siete! Hora de acercarse y atacar. Debo utilizar mis telarañas con el transformador. ¡Por fuerza! ¡Adelante! ¡Hola, Adrian! ¡Soy yo, Spider-Man! Balbuceando. Nadie entiende mis chistes. ¡Nuestra disputa termina esta noche! ¿Disputa? Pensé que jugábamos y nos divertíamos. Vaya, malinterpreté esta relación. Despídete, dile que ya estás aburrido, que ya quieres parar el directo. Bueno, amigos, voy a parar el directo. Mañana les platico un poquito más para que entiendan de los glampies y eso. ¿Entendiste?